apoyo para mover el mundo. Muchas veces, unos pocos pesos suelen ser un trampolín para los pequeños emprendimientos. El problema es cómo conseguirlos. Vamos a conocer dos experiencias de la producción nacional que crecieron gracias al apoyo de microcréditos. Desde hace más de 15 años, Mabel Vázquez dirige un gimnasio en el corazón del barrio Sayago. En 1990, Mabel sufrió un trágico accidente de tránsito que le dejó importantes secuelas físicas y que obligó a que se le practicara una traqueotomía. Su recuperación llevó más de un año. Desde entonces, realizó un sinfín de cursos en el área cosmetología, auriculoterapia y masajes, lo que le permitió transformar su gimnasio en un centro estético integral. Mabel, ¿cuándo fue que arrancaste con la actividad acá en el gimnasio? En el 87. Empecé, pero en mi casa. ¿Empezaste en tu casa? No, empecé acá. Ajá. Y después tuve un tiempo parada por un accidente. Ajá. ¿Eso fue en qué año, más o menos? En el 90. En el 90. Y bueno, después me mudé, me instalé. Como ya no podía hacer más aeróbicos, contraté gente. Claro. Y daban ellos las clases de aeróbicos y yo me dedicaba a la parte de estética. Claro. Para poder seguir vinculada al ejercicio y se me ocurrió hacer una parte de aparatos. Entonces, bueno, ahí yo seguía con aparatos, contraté gente para aeróbica y con una chica que hizo el curso conmigo de la parte de masajes formamos un grupito y nos pusimos a trabajar al lado, en el local de al lado. En el local de al lado. Y ahí estuvimos desde el año 93 hasta el 2009. Que nos mudamos por acá. Había que tener un temple, digamos, una convicción muy importante. Para bueno, en esa situación en la que estabas. No quería quedarme quieta, no tenía otra opción. Yo no soy de quedarme mucho tiempo quieta, me gusta seguir avanzando en las cosas. Y bueno, y me gustaron los aparatos, me pareció que podía. Me puse a estudiar, no encontré barreras en cuanto a mis características y se fueron dando las cosas. Suri, ¿hace mucho que sos profesora? Sí, hace 4 años. Uh-huh. Hace un año que estoy acá en CETI. Y bueno, estoy dando las clases de aeróbica, pilates, ritmos, o sea, todo lo que tiene la rama del fitness. Claro. ¿Qué tipo de público vienen? ¿Son todas mujeres? No, vienen mujeres y vienen hombres. Uh-huh. O sea, hay una clase específica que es martes y jueves, que es mixta, pero en las otras clases de lunes, miércoles y viernes a veces se incluye algún hombre también. ¿Y hay gente del barrio? Sí, gente del barrio y gente que viene de Colón, viene de otro complejo que está más alejado, Cormillán. Y vienen gente de todos lados, hay gente de Paso también. Pero lo principal es gente del barrio. ¿Cómo es el ambiente? ¿Es un ambiente familiar? ¿Es un ambiente típico de los gimnasios? Sí, es un ambiente familiar. Vienen adolescentes de 13, 14, 15 años hasta señoras de casi 70. O sea, es un muy buen grupo que se ha formado realmente de todos los grupos, porque son varios horarios.
Y realmente se ha formado un muy buen grupo. Se ve como que hay una buena onda entre la gente, sí, y con Mabel también, me imagino que con ustedes también. Sí, ni que hablar. O sea, ella la verdad que nos deja libertad como para armar nuestras clases, o sea, no es una persona que está arriba tuyo, nos da libertad en ese sentido, o sea, que eso es muy bueno. Uh-huh. No, hay muy buena onda en general entre todos. Mabel, estamos en el sector destinado a la estética que tenés dentro del centro. Estética corporal y facial. Uh-huh. ¿Es un centro integral? Es un centro integral porque abarca todas las terapias que la persona precisa. No solamente en la gimnasia, sino en las terapias de estética. Y por ejemplo, si hay dolores, si hay patologías de columna, también se hacen terapias que nos van a ayudar en esos problemas. Y a nivel del emprendimiento, digamos, ¿cuándo te decidís vos a abrir un grupo nuevo o abrir un sector nuevo? ¿Cómo lo evaluás después cuando está funcionando? Y más que nada por las inquietudes de la gente. Ellos mismos te dicen, Mabel, ¿por qué no traes tal cosa? Estaría bueno que anexaras boxeo. Entonces se busca a ver cómo se puede traer, y si cae bien, cuadra en el local, se trae. Claro. ¿Y después cómo evaluás que te sea redituable, digamos? Y bueno, si la gente se anota y se pueden pagar lo que hay que pagar y sacar los costos, bueno, se sigue con la actividad. Bien. Este local lo compraste en el 2009. En el 2009. Que hacía varios años que estaba abandonado. El local estaba abandonado, cerró el banco comercial en el 2002 y quedó vacío el local. Hasta que, bueno, al final se pudo comprar en el 2009. Y tuviste que hacer bastante obra para transformar el antiguo banco, digamos, claro, en era un centro estético. Un local muy lindo, muy, muy vistoso, pero al estar tantos años abandonado lo habían robado, lo habían destrozado. Cuando nosotros entramos en ruinas, quedaban las paredes, y después todo lo más había sido saqueado. Para alcanzar el sueño de ampliar su centro estético, Mabel utilizó capital propio y dos microcréditos que le permitieron mudar su emprendimiento a un local más grande y actualizar su equipamiento. La emprendedora reconoce la importancia que tuvieron estos microcréditos para cumplir con sus objetivos comerciales. Que me imagino que el acceso, vos que estás permanentemente agrandándote, que estás poniendo grupos nuevos, comprando equipamiento nuevo, me imagino que el tema del financiamiento debe ser un tema bien importante para vos, sobre todo teniendo en cuenta que tenés un pequeño emprendimiento. Claro, yo accedí a una línea de crédito de micropymes, y con eso financié la compra de equipos nuevos. La otra parte, pues, no fue capital que yo tenía, y además mucho venía de nuestro local. Claro. Era mudarnos. Claro. No era comprar todo nuevo, no era un empezar de cero. Teníamos una base. Así que sobre esa base, digamos, el microcrédito es un poco una palanca para seguir desarrollando. Claro. Además, es el segundo que saco. El primero lo saqué cuando compré acá para poder financiar la compra de equipos nuevos,
Y ahora volví a pedir otro, que es para terminar de hacer arreglos y cosas que quedaron pendientes. Claro. Alfombras, el tipo de audio, esos detalles que van apareciendo con el uso. Pero que es, son unos cuantos pesos, me imagino, sí. ¿No? La cartelería, que fue lo último que se hizo. Y hoy cuando ves todo lo que hiciste, ¿cómo te desarrollaste tú? Porque tú también te casaste, ahora tenés una hija. Me casé, tengo una nena. ¿Cuánto tiene la nena? 2 años. Me casé en el 98. En el 98. Y a su vez, bueno, cumpliste el sueño de mudarte para acá, porque hacías muchos años de pasar por la puerta, ajá, imaginándote... 7 años somos cansados, claro, vacío, y vos harías esto en tu lugar, porque ya no conocías adentro. Claro. Como es, bueno, el día que inauguramos fue todo un sueño cumplido. ¿Y hoy cómo ves todo este camino que has hecho desde el 87, en que empezaste a dar las clases, el 90 con el accidente y todo lo que pasó después? Bueno, yo creo que lo que no te mata, te fortalece, ¿no? Son dichos que suenan, pero es real. Cuando una persona tiene un traspié tan grande, no creo que se quede sentada llorando o lamentándose. Lo normal es que busques hacer algo. Volver a estar en el mercado laboral, en lo que te gusta. A mí me gustaba la gimnasia, la docencia, me gustaba la cosmetología, y busqué la manera de seguir en lo que quería. Mabel es un ejemplo de superación constante que tiene en el microcrédito una palanca para mover su mundo. Ahora vamos a conocer a un emprendedor uruguayo que fabrica equipos de alta tecnología para laboratorios y hospitales.